pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Medida escasa. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Libro del profeta Miqueas, capítulo 6, verso 10. La nevera de mi casa está llena de imanes, con fotos, imanes de recuerdos, de lugares que mi esposa y yo visitamos, o lugares que otros visitaron, recordatorios de bodas o de nacimientos, en definitiva, un sinfín de recuerdos. Todos guardamos recuerdos en nuestras casas, y unos son más afortunados que otros. Pues hay algunos que cuando los miras y te dejas llevar por su poder evocador, no siempre te remontan a buenos momentos, ya sea por el tiempo que viviste entonces o por algo que le aconteció por aquel entonces a alguien a quien amabas. Caso es que cuando recorres tus recuerdos, no siempre ni todos son buenos. Algo parecido nos ocurre con nuestro corazón. No siempre retiene las cosas que nosotros quisiéramos retener, ni desecha las cosas que nosotros quisiéramos desechar. Y el caso es que esta dicotomía habita en nuestro ser desde siempre, dividiendo nuestros deseos y nuestros hechos, lo cual forma parte tanto de nuestras desgracias como de nuestra riqueza, pues en la medida en la que somos capaces de controlar esta división de nuestro ser entre el ego caprichoso y el entendimiento de lo recto, nuestras vidas van sin duda creciendo y madurando. Esto lo explica mejor que yo Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, en los versos 14 al 24. La Biblia nos enseña que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso, dice Jeremías en el capítulo 17, verso 9. Por lo que Dios en su misericordia, para con todos nosotros, dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo les sea a ellos por Dios. Ezequiel capítulo 11, versos 19 y 20. Todo esto es algo que puede traer ánimo y consuelo a nuestras vidas, pero ¿en qué medida se puede estar haciendo esto realidad en nuestras vidas? Cuando reviso mi corazón, en verdad encuentro que aunque Dios en su momento se presentó ante mi vida ofreciéndome su perdón y yo no lo rechacé, compruebo que aún en mi vida queda impiedad. Aún me descubro y me sorprendo atesorando aquellos tesoros de impiedad que gobernaban mi vida. Por lo cual, pongamos nuestra atención y llevemos en todo momento nuestro pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo hasta alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios, varón perfecto y medida de la estatura de una vida plena en la fe de Jesucristo. Estemos vigilantes, celosos de lo que Dios trajo a nuestras vidas, atentos a esa impiedad que aún busca levantarse en nuestros corazones, atentos siempre a la medida de fe que Dios puso en nuestras vidas para no convertirla en medida escasa y detestable ante Él.
y reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versos 19 y 20. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.